Andrea llega gracias a Pantene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Hoy estamos jueves ya 2 de febrero, casi por finalizar la semana. Y la historia de hoy es una historia distinta. Distinta. ¿Y por qué les digo que es una historia distinta, diferente? Porque Luis duda de la paternidad de dos niños, pero con dos mujeres distintas. Luis primero estuvo con Stephanie y ¿qué hizo él? Dejó a Stephanie por otra mujer llamada Jessica. Jessica salió embarazada y luego Luis regresó con Stephanie y ¿qué creen ustedes? Stephanie salió también embarazada. Pero Luis actualmente no está con ninguna de las dos. Pero dice que tiene argumentos válidos, motivos contundentes para dudar de la paternidad de los dos hijos de estas dos mujeres, de Stephanie y de Jessica, la mamá de los niños. Ambas van a estar aquí en el programa para desenmascarar a Luis, al que acusan ellas pues de ser un mujeriego, un tóxico, un cínico, un sinvergüenza, de todo lo acusan, ¿eh? De todo lo que ustedes se puedan imaginar. Por eso hoy estos dos exámenes de ADN van a revelar la verdad de la historia. Si es que el hijo de Jessica y el hijo de Stephanie son realmente hijos de Luis, quédense a ver toda la historia, porque yo creo que el final va a ser absolutamente inesperado. Arranquemos con el programa. Yo no te pido que le des un montón porque tú eres el que nunca tienes. Dale, 5 soles o 10 soles, no tengo. Cuando estaba con su hermana Paola, sí. O sea, cuando estaban afuera conmigo, yo llegaba a trabajar, ahí está el platillo volador. Era uno de los hombres que ya estaba. ¿Cuántas mujeres, las mujeres con las que tienes hijos, te desprecian? Eso es lo que me llama la atención. Pero mala suerte he tenido desde que me meto que me inicié, ¿no? Siempre me gustan las mujeres altas. Pobre, y tuve mala suerte. ¿Qué tiene que ver que sean altas o que sean bajas? No, ¿qué ridiculez es esa? Porque yo le he acompañado a él en muchas ocasiones a dejarle los víveres y cosas así a su pequeño. ¿Qué víveres? Bueno, ¿qué víveres? Las cosas nunca que usted ha traído lleva. Ni un vívere y ni un sol nunca me ha dado no, a mí. No. Siempre sí he traído sus dos tarros de leche ridículo para la semana y los pañales y una salchipapa, una alita y ya. Yo no sé por qué se metió. ¿Será su marido, su mujer? Porque él para con una y con otra. Ese Evelyn, es lo que ¿tú la de una relación con Luis? Él puede decirle ¿o son así, amigos o están no, saliendo, conociéndose? Nosotros somos amigos de mucho tiempo atrás. 2 años, sí. ¿Están saliendo ustedes? No, pero le pregunto, ¿no? No. Para saber, realmente ¿se están conociendo? Somos amistad y nos conocemos desde no, mucho se tiempo. ¿Se quieren? ¿Se gustan? No, somos amigos, no somos de hecho amistad. Que nos queremos porque somos amistad. Como amistad. Amigos. Como amigos. Sí. No tiene mujer este... ¿Yo? Que se le quede porque todas se les corre. Pues. Ya, para bueno. Con una, no, para no con tengo otra. Ninguna. ¿Por qué me he traído? Porque yo sé todo lo que mi sobrina ha pasado contigo. Oh. Todo lo que le tapaste. Claro. Cuando le tapaba, no, todo cuando la raptaste, la tenía 3 días prisionera sí, sin saber nada. Denunciaste, y todo denunciaste era borrachera. Mi mamá todo era borrachera. Porque me raptaste. Eres un ridículo. Es ¿qué te ha visto a ti? Feo, pero ridículo, pero no sé. ¿Qué con eso? Sí, tú lo tapabas a Chavia siempre. ¿Qué le tapaba? ¿Qué le tapaba? ¿Lo tapaba? ¿Con quién hombre entraba a tu casa? Tuviste la suerte que el policía lo retuvo a mi hijo. A tu hijo le he visto un montón en la calle, tu hijo se orina conmigo. Lo mínimo también es que cuando una mujer va a dar a luz tiene que estar el papá y avisar. No, si yo lo llamé a Andrea. ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Me contestó. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué? ¿Ya verás, pues? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me llames? ¿Tú por qué no estuviste el día del parto? Porque no me avisaron, yo no sabía nada. Que más del 30% de hombres que van de manera privada al laboratorio a pedir un examen de ADN porque tienen dudas de la paternidad, pues resulta que del 100%, más del 30% sale con un resultado negativo. Es decir, que no es el hijo. En el mundo, de 100 hombres, uno está criando un hijo que no es suyo. No tiene mujer este... ¿Yo? Que se le quede, porque todas se les corre. Pues. Ya, para bueno. Con una, no, para no con tengo otra. Ni Luis Alberto Ávila Morales. We'll be right back.
las bolsas y ojeras con Next Crema de Ojos. En solo 2 minutos desaparecen, ¿sí? Aunque no lo creas, en solo 2 minutos. ¿Por qué? Porque tiene un efecto súper instantáneo. Además, ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Es súper recomendable. ¿Por qué? Porque es la nueva revolución para tus ojos. Así que ya sabes, Next Crema de Ojos, pruébalo porque lo vas a amar. Qué ridículo eres tú, ¿no? Entras bailando, a pelo te ha caído porque borracho y mujeriego. Ese es tu himno nacional. ¿Estuviste con las dos en algún momento al mismo tiempo? No, con las no, dos no, mujeres? No, no, no. Yo entonces, pero si le acabas de aceptar que un sí, tiempo, que fuiste no, mujeriego. Yo también después de un tiempo ella, cuando estaba con Jessica, después de un tiempo regresé con ella. Stephanie, ¿te llegaste a enamorar de él? Sí, estaba como Shakira en ese tiempo. Sorda, ciega y muda. ¿Conoces a Jessica? Sí, la conozco. ¿Te llevas bien con ella? Hemos conversado en unas 2 ocasiones. Es un hombre tan cínico, pero tan cínico, tan cínico. Y pedir un ADN para mi hijo es lo peor. ¿Por qué no, no sale? ¿Por qué no quiere salir? ¿Que es negativo? No, 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 no. Dime algo, Jessica. ¿Tu hijo sabe que él es su padre? Sí. ¿Le dice papá? No. ¿Y tú por qué no estuviste el día del parto? No me avisaron, no, yo sabía nada, no sabía nada, no sabía nada. Ya no tenía para nada. Pero me está diciendo que te avisó. No, 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 a mí no me avisó nada. ¿No me quieres ver ahí? ¿No la quieres ver ahí? No, 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 no. Sí, yo está siempre pendiente de mi vida, no, qué hago, qué no hago, con quién salgo, con quién no salgo. Lo que determina Laboratorio Violín, Luis Alberto Ávila Morales. Bienvenido, Luis. Adelante, por favor. Ingrese Luis. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Siéntate, por gracias, favor. Andrea. Siéntate aquí a mi lado. Gracias. No, acá también, a mi lado. Luis. Gracias. A ver, tú has sentado, pero bailando, con la canción El Mujeriego. Me dicen que es tu canción favorita, una sí, de tus preferidas. Me gustan las chicas altas, siempre me ha gustado y me has olvidado. ¿De cuánto mides, Andrea? ¿Por qué tendría yo que decirte cuánto mido? Con todo respeto, quisiera invitarlo a salir un fin de semana. No, ¿esto es en serio? Pobrecito Luis. ¿Tú me quieres invitar a mí a salir? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Eres consciente de lo que dices? Yo te digo que mejor no me invites a salir. Con respeto, Leo. No, no, yo sé, yo con respeto te digo que no te conviene. Eso no te conviene en tu vida, no te conviene. Ahora dime algo, ¿por qué entras con esta canción El Mujeriego? Porque claro, a ver, muchos hombres que me están viendo en este momento, lo que primero me dirían es, no, yo no quiero que la gente se imagine que soy mujeriego, pero tú te jactas de ser mujeriego. Siempre es por lo que me conoce como Chato Luchín. ¿Ya? Chato Luchín. Siempre me ha gustado las chicas altas. Desde un comienzo. ¿Y por qué? ¿Cuánto mides tú? 1.60, 1.59. 1.59. ¿Y por qué te gustan las chicas altas? Porque al final no estás aquí para hablar de las chicas altas. No estamos aquí para hablar de qué tipo de chicas te gustan. Lo que pasa es que tengo un secreto. ¿Ya? Tengo un secreto. Cuando estaba en el colegio, era una profesora de matemáticas. ¿Ya? Ya. ¿En qué grado estabas? Estaba en cuarto año. Tenía más o menos 15 años. 15 años. 15 años, ¿ya? Y 15 años, y lo cual siempre la profesora era atenta a mí. Atenta, me decía, Luis, está bajo tus notas, está muy bajo en tus estudios y te voy a dar un test en mi casa. Yo tímido.
Mira, hasta ahí eras tímido. Tímido, claro, tímido, porque era la primera vez, nunca estaba con nadie. ¿Ya? 15 años. ¿Qué pasó? Y me invitó a su casa, y fui por la tarde, como a las 4 de la tarde a su casa, llegué a su casa, toqué la puerta, y la persona me abrió la puerta me dijo, y vi una pizarra con la raíz y una raíz cuadrada, las rectas, una multiplicación de, ¿no? Raíz cuadrada. Vi, entré a la sala, oh, profesora, buenas tardes, ¿qué tal? Pasa, Luis. Y ahí había una habitación, y me hizo pasar la habitación, pero... Yo me quedé asombrado, pero si la pizarra está acá, ¿por qué tengo que hacer la habitación? Y ahí, ¿qué vi? Y como la vi, pues, vestía con una bata y estaba... Me impresioné, me quedé primera vez. Es mi primera vez que yo estaba... Sola. ¿Y con tu profesora? Profesora ¿Y? De matemática. Era una alta, me llevaba, me caía, yo le caía por acá, pues. Ya, pero ¿a qué quiere llegar con eso finalmente? Entonces, llegamos y va a pasar muchas cosas. Pasó todo. Y así, no quiero que me cuentes qué pasó, pero me imagino. Sí. Ahora, ¿a raíz de eso te volviste mujeriego? A raíz de eso... Para entender. No es que sea mujeriego, simplemente de ahí me gustaban las chicas altas. De ahí nació que me gustaban las chicas altas. Ah, que te gusten las chicas altas. Sí, a raíz de eso. Pero tú sabes que no estamos aquí para hablar del tipo de chicas que te gustan. Estamos aquí por un tema que es bastante serio. Claro. Estamos aquí por dos hijos. Sí. Dos hijos que tienes con dos mujeres distintas, con Stephanie y con Jessica. Sí. Ahora, son dos hijos de los que tú dudas. Y eso, eso me da pena, eso no es para reírse. Claro. Entonces, ¿por qué dudas? Lo que pasa es que tengo una dudas del momento que yo les descubrí, les vi cosas que Stephanie le descubrí cuando salía con otra persona y cuando estaba gestando. Con Stephanie, el hijo con Jessica tiene ¿cuántos años? ¿El hijo con Jessica? Claro. 10 años. 10 años. 10 años. ¿Y con Stephanie? 4 años. Ya, 4 años. ¿Dudas de los dos? Porque a los dos los has reconocido. Sí, la reconocí. Sí, yo no lo niego, solamente tuve dudas por lo que yo ¿Tú vi. ¿Tú viste o tienes dudas? Tengo dudas. ¿Por qué tienes dudas? Porque vi casos que cuando ella estaba embarazada, una señora vino a tocar la puerta. ¿En el caso de quién? De Stephanie. De Stephanie. Sí, tocó la puerta y me dijo la señora, me dijo, quiero que salga Stephanie, quiero que se avise embarazada. Sí, hijo, está esperando, ¿es de mi marido o de usted? ¿Y ahí tú dijiste? Me quedé callado, me quedé frío, o sea, no tuve ni palabras, ¿ves? Porque me retiré. Ya, pero ese es en el caso de Stephanie. Stephanie está aquí. Que ingrese de una vez Stephanie y después vamos a hablar con Jessica. Porque con Jessica tienes un hijo de 10 años. Sí. Con Stephanie tienes un hijo de 4 años. Sí. Buenas noches, ¿cómo Andrea. ¿Cómo estás? ¿Realmente eres alta, sí, Stephanie? Malos tacos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué ridículo eres tú, ¿no? Entras bailando, a pelo te ha caído porque borracho y mujeriego. Ese es tu himno nacional. Mira, yo lo único que veo es por la paternidad y por las dudas. ¿Qué dudas? Yo vengo por las dudas de mis hijos. Sí, te engañé, ¿y así qué? Embarazada, engañé embarazada. Antes que salga embarazada. No. Antes que salga embarazada. Rectifícate bien, y así Stephanie. Te metiste a mi casa, me lloraste, me rogaste. Sí, claro, sí, supiste, cierto. Yo te dije claro, que sí, cierto, estuve 7 meses con sí, ese cierto, pata. Sí, y tú lo claro, supiste. Sí, pero... Me lloraste, pero estando, me rogaste para entrar a mi casa, para que viva 2 meses. Y una vez que salí embarazada de 2 meses... Empezaste con la duda. Y sí, la mujer vino, me tocó la puerta. ¿Qué duda puedo tener? ¿Pero yo qué dije? ¿Pero qué duda puedo tener? Dime. Si una ¿Y tú no me engañabas? No. ¿Tú no me engañabas a mí? Hablamos del tema de ti, la paternidad del niño. Mientras estabas conmigo a los 10 años, también estabas con Jessica. Sí, claro, y con ella empezaste primero. Después me conociste a mí. Ahí estás. Y después has estado jugando ping-pong con las dos. Yo he estado primero contigo. Contigo he estado primero. Primero has estado con ella. Cuando terminé tú la has contigo, conocido no, a ella. Cuando primero, terminé contigo, después, yo conocí a Jessica. A Jessica no seas conocí. Mentiroso, pues, oye. A Jessica le conocí después. Yo la conozco después. A Jessica, Jessica antes no. que te conozca también a ti todavía. Ella, pero sí, yo pero con tú Jessica empezaste después. Con ella. Contigo he tú estado primero. Tú empezaste, ¿no? He estado. Porque a mí la Eda me dijo, me la presentó en una actividad y me dijo, ella es la mujer del Chato. Ya estabas conmigo, empezabas recién conmigo. O sea... ¿Anteriormente tú has estado con ella? No. Yo no la conocí a Stephanie. Yo no le conocí a Jessica. Ya tampoco no me interesa si me conociste, no me conociste. Ya, pero en algún momento estuviste con las dos al mismo tiempo. Sí, lo estuvo. No. Yo terminé con ella porque siempre discutí con ella. Siempre discutí con ella. Pero después de 4 años de relación nosotros, ella vino a mi casa con la partida. Dame un segundo. ¿Estuviste con las dos en algún momento al mismo tiempo con las dos mujeres? No, yo terminé con ella. Pero si le acabas de aceptar que sí, que fuiste de mujer. Yo la vi después de un tiempo con ella. Cuando estaba con Jessica, después de un tiempo regresé con ella.
Porque Jessica, yo empecé desde las dudas también que le descubrí que andaba con su papá y su hijo, que me negó, me dijo... Es rara esta historia, ¿sabes por qué, Luis? Porque normalmente, y además ustedes que ven el programa lo saben, ¿no? Normalmente viene un hombre cuando duda de la paternidad, pero sí. Duda de la paternidad de dos hijos, pero con la misma madre. Es raro que tú vengas justo y que dudes de la paternidad, pero de dos hijos con dos mujeres diferentes. Claro. ¿Por qué? ¿Qué tan mala suerte has tenido? Sí, he tenido mala suerte con hombres. Sí, pero... Sí. Pero yo no puedo creer eso. Es la verdad, yo se le dije... Pero yo me imagino que las mujeres también han tenido mala suerte al encontrarse con tremendo mujeriego que eres. Sí, también, pero yo acepto mis errores. Ahora tú eres el engañado. Entonces, ¿qué es un error para ti? ¿Ser mujeriego? Ser mujeriego, sí. O sea, no debería respetarla, ¿no? Pero yo daba mi vida... A ver, hablemos bien, claro, porque hay que hablar las cosas como son. Más que un error, ser mujeriego, si es que estás solo, bueno, es tu problema. Pero yo hablo cuando estás con una mujer, cuando se supone que la tienes que respetar. Entonces, no es solo un error, pues es faltarle el respeto a una mujer, es jugar con los sentimientos de varias mujeres, porque las mujeres con las que tú has estado se han enamorado de ti, ¿o no? Y es Stephanie, ¿te llegas a enamorar de él? Sí, estaba como Shakira en ese tiempo. Sorda, ciega y muda. Bueno, pero, ya. Pero yo también di muchas cosas por ella. Yo sí, al principio, escomita nueva, hasta el último, hasta el último siempre. Claro, hasta los 5 o 6 años, de ahí para adelante. Hemos estado 10 años. Fuiste una conmigo. 10 años, ¿por qué? Quiero entender qué pasó entre ustedes. Mira, yo le perdoné, disculpe. Espérame, pues, ustedes han estado juntos 5 años. Entiendo que 5 años coinciden que han estado bien. Sí. Sam, ¿y qué pasó, ah? ¿Qué pasó con ustedes? No, con él, no conmigo. Pero tú después le fuiste infiel. Eso ha sido ya casi para terminar los 10 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Porque pasó. Era un tóxico, un enfermo. Por ejemplo, ¿qué te hacía? Me dejaba que nadie me salude o que no le conteste el celular o si alguien me hablaba. Mayormente es para salir a fiestas. Era reuniones con él, de sus amigos, no amistades. No podía salir. No podía ni bailar, ni nadie salía con mirar. Tus amigos. No, con los míos nunca salíamos. Todo era sus amistades, su familia, sus primas no, y ya. Ese es falso, es mentira. Tú sabes Stephanie. Muy bien que no te he llevado a la casa de mi familia, porque mi familia no te puede ni ver. Es mentira. Te tiene cólera, Ahorita me tiene cólera. ¿Por qué me toda tiene la cólera? Vida. Cuando toda la vida. Al principio. Vino la señora a tocarle la puerta diciendo... Eso ha sido ya último. Por eso me tiene cólera. ¿Por qué tu hermano me salía con tu hermano y me puso porque la mano? Porque me golpeabas, porque no, me ponías la mano. No te golpeaste. A ver, dame un segundo. A ver, hay algo que les quiero preguntar, porque en un momento tú estás con Stephanie y estoy hablando que con Stephanie tienes un hijo de 4 años. Digo tienes porque lo ha firmado. Sí, tú has no pedido. Lo yo no lo niego a mis hijos. Ya, no, perdón, no niego. No. A ver. Mira, pues no me entiendes. Siempre pasan estas cosas aquí, ¿no? Muchas veces vienen los hombres y dicen, no, yo no los he negado. Es como si un hombre quisiera cubrirse, por si acaso, por si el resultado sale positivo, ¿no? Para no tener este cargo de conciencia. Pero la verdad es que desde que uno se sienta aquí en el programa y pide un examen de ADN, es porque hay dudas, así de simple. Entonces, con ella tienes un hijo, digo tienes porque lo has firmado, sí. Un hijo de 4 años. Luego vamos a saber la verdad porque tengo 2 exámenes de ADN. Pero luego tú has estado con Jessica y tienes un hijo de 10 años. Entonces tú estás con Stephanie, uh-huh. Luego te vas con Jessica, Jessica sale embarazada y regresas con Stephanie. Entonces uh-huh. Tú, Stephanie, lo aceptas, regresas con él cuando él se supone ya había embarazado a otra mujer. Claro, ya había embarazado. Era tal amor el que tú sentías que tú sí, dijiste igual. En ese tiempo sí. Pero a partir de ya casi los 7-8 años ya era ya una desgracia. Una desgracia y ¿por qué prácticamente una tanto? Costumbre, ¿por qué no sé. Pero... ¿Por qué aguantaste tanto? Andrea, al principio, quizás porque era bueno con mis hijas, al menos con mis hijas, ¿no? ¿Ya? Me ayudaba, les celebraba el cumpleaños, les daba, sí, al principio. Pero después, a las finales, ya se puso todo un ridículo. Pero igual aguantaste un montón de tiempo. ¿Ridículo? Y yo me pregunto a veces, ahí es cuando les digo muchas veces que ustedes merecen más de lo que tienen, claro. ¿No? Hay muchas mujeres que lamentablemente, me imagino que tiene que ver también con la falta de amor propio, que terminas aguantando, digamos, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ella acaba de decir... Porque por lo menos era bueno con mis hijas. Es decir, te conformas. Llegas a ser una persona conformista, una mujer conformista. Estoy hablando dentro de una relación, como pareja, uh-huh. como
Cuando uno escucha estas frases de más vale malo conocido que bueno por conocer, es lo que hay, bueno, pues así me tocó, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y todas estas frases cuando una mujer realmente tiene la capacidad de plantarse fuerte y de salir sola, sin un hombre. Y si te enamoras de un hombre, este hombre tiene que amarte y quererte y sobre todo respetarte y valorarte. Si tú no te valoras al final, hay unas fotos porque en algún momento fueron ellos felices. Miren dónde estamos, dos niños... y dos dudas de paternidad. Ahí están ustedes cuando eran felices, cuando estaban juntos, cuando se amaban. ¿Hay más fotos? Esa foto se la tiene, yo no las tengo. Bueno, porque él está acostumbrada a sacar y todos los pegados en la pared. Hasta ahorita las tiene. Yo no tengo ni una foto de él. ¿Hasta ahora las tienes pegadas en la pared? No. Las tengo en celular. Las tengo en celular, las tengo. ¿La guardas? ¿Como un recuerdo bonito? No, es que ese, yo, como le digo, pues, la hija de mi... La mamá de mi hijo, ¿no? Porque ¿de qué hijo? Del niño. Pero si estás viniendo a pedir un examen de ADN, pues Lo firmé y la duda vino de que se metió con un venezolano. ¿Ah? Un venezolano que vino de Venezuela, se metió con ella. Sí. Casi ya terminando casi los 10 años. Te voy a preguntar algo, Stephanie. Dime. ¿El hijo, el niño de 4 años, es hijo de él? Es hijo de otro hombre? No, porque viene dudando de él. Ya hace varios meses. Yo no sé el ridículo por qué viene dudando. ¿Para qué lo firmaste si dudas? Es que lo firmé. ¿Para qué lo bandereas ante la familia? ¿Le celebras el primer añito con todo? ¿Hace cuánto no lo ve? A mi hijo no lo hago ver porque no quiero yo, porque mi hijo no quiere con el papá Lucho. ¿Cuántas veces lo ha visto en estos 4 años? Él, ¿cuántas veces lo ha visto? Vendrá una o dos veces a la semana habrá venido. ¿Y eso? No, te estoy hablando en estos 4 años, ¿cuántas veces ha visto a tu hijo? Por eso te digo, semanal habrá sido una vez, dos veces, y eso... Porque mi hijo no quiere. Entonces, pero si yo me voy y me siento con él en el carro, ahí sí le compra todo lo que yo... Tú. Sí, tiene que entonces verme la cara para que esté bien tranquilo, para que le compre las cosas al bebé. Porque si yo no me subo al carro... Sí, yo está siempre, pendiente de mi vida, qué hago, qué no hago, con quién salgo, con quién no salgo. Pero yo te estoy hablando de ropa. No las compras nada, ridículo. No las compras. Esta Navidad, el 25 de enero ha sido el cumpleaños del bebé. ¿Acaso ha llamado... ¿Acaso ha comprado algo al bebé o le ha mandado una torta? Al día siguiente mi hijo está mal. Al día siguiente yo le he llamado, le he hecho recordar para comprar. Siempre he ido conmigo al hospital. ¿Qué hospital? Oye, es ridículo. Solamente me has hecho la movilidad. ¿Pero y me has dejado a mí sola con el bebé y te quitaba porque no tengo plata. ¿Soy su papá o no soy su papá? ¿Para qué me llama entonces? ¿Soy su papá o no soy su papá del niño? Padre que le he escogido a mi hijo. ¿La has escogido? Eres un ridículo. ¿Cómo que le he escogido? Andrea. ¿Pero cómo que le llevo? Le digo, súbele un caldo, una salchipapa, algo que es una leche. ¿Y le lleva? Y le dice, ay, pero me mandas video y fotos que quiero ver que mi hijo esté comiendo, porque no voy a hacer que tus hijas se lo coman. ¡Ridículo! Así es el ridículo. Así es el ridículo. Es mentira. Y le tienes que tomarle fotos a las salchipapas. A las 10 de la noche. Tienes que tomarle fotos a las salchipapas. Sí, pero yo no le he mandado porque no le he dado su gusto. No le he dado su gusto. Nunca le he pedido eso. No le he dado su gusto. A ver, aparte de Stephanie, está Jessica. Jessica también es la madre de uno de los hijos, que se supone que es tu hijo. Se supone, porque hay un resultado de un examen de ADN. Un niño que también has firmado. ¿Conoces a Jessica? Sí, la conozco. ¿Te llevas bien con ella? Hemos conversado en unas dos ocasiones. Ya, porque al final está viviendo, digamos, el mismo infierno. Porque tenemos una amiga en común y hemos, yo he ido al cumpleaños y ahí hemos conversado de él. Y me ha... Todo lo que yo te digo, lo mismo habla. Espérenme un segundo. Habla pestes. Quiero que me esperen los dos, por favor, dos. Me voy a desaparecer un minuto, quiero ir a hablar con Jessica, porque Jessica ha aceptado hablar conmigo, pero en otro espacio. Yo no te pido que le das un montón, porque tú eres el que nunca tienes. Dale, 5 soles o 10 soles, no tengo. Cuando estaba con su hermana Paola, sí. O sea, cuando estaban afuera conmigo, yo llegaba a trabajar, ahí está el platillo volador. Era uno de los hombres que ya estaba. ¿Cuántas mujeres, las mujeres con las que tienes hijos... te desprecian? Eso es lo que me llama la atención. Pero mala suerte he tenido desde que el momento que me inicié, ¿no? Siempre me gustaron las mujeres altas. Pobrecita. Y tuve mala suerte. ¿Qué tiene que ver que sean altas o que sean bajas? ¿Qué ridiculez es esa? Porque yo le he acompañado a él en muchas ocasiones a dejarle los víveres y cosas así a su pequeño. ¿Qué víveres? Bueno, las cosas nunca que usted ha traído lleva. Ni un vívere y ni un sol nunca me ha dado a mí. No. Siempre sí he traído dos tarros de leche ridículo para la semana. Y los pañales, y una salchipapa, una alita y ya. ¿Qué te ha visto a ti? Todo feo, ridículo, pero no sé. ¿Qué es con eso? ¿Qué
más del 30% de hombres que van de manera privada al laboratorio a pedir un examen de ADN porque tienen dudas de la paternidad, pues resulta que del 100%, más del 30% sale con un resultado negativo. Es decir, que no es el hijo. No tiene mujer que se le quede, porque todas se les corre. Pues. Ya, para bueno. con una, no, para no con otra. Luis Alberto Ávila Morales. Entonces les pido que nos calmemos sin discusiones, si es que eso se puede. Está el señor de seguridad, está la paramédico, por favor, denme la tranquilidad de que no va a pasar nada en el set. Estas son las historias de la vida real, historias que puedes estar viviendo tú también en este momento, ¿no? Dos dudas, pero con dos mujeres diferentes, eso me llama la atención. Hola Jessica, ¿cómo estás? Veo que estás afectada. Yo lamento mucho lo que estás viviendo, Jessica, en este momento. Sé que no has querido entrar. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame, ¿por qué haces así? Ay, es que de veras escuchar todo esto me pone mal. ¿Escucharlo a él? Es un hombre tan cínico, pero tan cínico, tan cínico. Y pedir un ADN para mi hijo es lo peor. Me siento tan orgullosa yo que yo nunca a él le he pedido nada. Hace 3 años, lo único que le di a mi hijo fue unas zapatitas de 100 soles y un chorro. Yo jamás le he pedido leche, pañal, salchipapa, hamburguesa, un corte de cabello, una pensión para el colegio de mi hijo, nada. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no? Porque el señor nunca tenía plata. Ya, pero escúchame, tú estás en todo el derecho, además de pedirle lo que tu hijo merece. Claro, pero... No es una persona discapacitada. Es que él dice, no tengo. ¿De dónde voy a dar si tú trabajas? Tendrá que trabajar, porque la gente trabaja. Ahora, lo que te quiero preguntar es si él es el papá. Discúlpame que te lo pregunte de esta forma, pero... Sí, es el papá. Luis ha venido a pedir un ADN. Qué sinvergüenza. Y los hombres que vienen a pedir un ADN es porque dudan. Yo a él no le he obligado, mucho menos a firmar a mi hijo. Yo nunca le he obligado a firmar. Cuando él estuvo viviendo conmigo y yo me entero, yo le veo a él con Stephanie... Yo, desde el momento que yo le vi, yo nunca más volví con él. Yo estaba embarazada de 4 meses. ¿Tú lo amaste? No, nunca. Ah, ¿nunca lo amaste? Nunca lo he amado, nunca. Toda la fuerza, violento, agresivo, me quitaba mi plato. Ay, ¿qué no me ha hecho este hombre? ¿Qué no me ha hecho? ¿Qué no me ha hecho a mí? ¿Qué no me ha hecho? Porque yo siempre he sido de la... ¿Hace cuánto no ve a tu hijo? A mi hijo le ha visto hace 3 años, que le regaló las zapatitas, le dio 10 soles para un corte de cabello. ¿Cuántas veces en 10 años? 2 veces... A lo mucho un domingo que su hermana de él me pidió para que se lo lleven a las retamas a un centro campestre. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué es negativo? Tengo vergüenza por mi familia. Vergüenza no. ¿Por qué va de vergüenza? A mí me da vergüenza. Lo que entiendo es que lo que no quiere es verte la cara. Sí, vete de acá. Y ahí está la prueba de ADN. Ahí sale. Yo solo cité y que encare, demuestra. No. Yo tengo tranquilidad que si yo pedí un ADN. ¿Por qué dudas? Porque ella se peleó con el papá de sus hijos, Sevilla. Me engañó. El papá de mis hijos. Diferente. El papá de mis hijos nunca. Más bien agradece que me ha robado toda mi plata. Toda mi plata. Toda la vida me has quitado mi plata. Si ella no quiere ingresar al set, no se le puede obligar. No, claro, pero lo que sí... que demuestre realmente, yo he pedido la de ella. Ya está, así, entonces, ahí te va a entregar. Bien, yo te estoy autorizando, ¿no? ¿Por qué? Yo voy a esperar acá. No, ¿vergüenza por qué? ¿Vergüenza me das tú que mi familia sepa la clase de hombre con la que me he metido? No. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Ay, le juro que hasta mi memoria recuerdo de ese hombre. ¿La quisiste? ¿La amaste? Sí, en su tiempo sí. Yo no. En su tiempo sí. Bueno, yo no. En su tiempo sí, pero... Por eso que siento orgullosa que yo solo apunto por mi hijo. Por las cosas que pasó. Está bien, ¿verdad? Que te sientas orgullosa, sí, pero igual no olvidemos que esto no es... Yo me siento No olvidemos, no olvidemos. Y sí les quiero decir... Escúchenme un rato, por favor. ¿Siempre se han llevado así ustedes? No, tranquilo, me siento intranquilo. Hizo una conciliación de... Dos veces me votó. Hizo una conciliación de mutuo acuerdo por 250 soles. Sí, por 250 soles. ¿Pasó? Sí, mi juicio está en el 11 juzgado penal en la fiscalía. Mi juicio está en penal ya. ¿Y tiene devengados? Tiene devengados. ¿De cuánto dinero? Hasta el 2000... Era hasta el 2000... Es... 3.000 soles por mes, desde el 2018 hasta el 2023. ¿Tu hijo sabe que él es su padre? Sí. ¿Le dice papá? No. No le dice papá. Hola. Cuando yo le decía, ¿por qué no me dice papá?
Lo lamento, pero lo siento. No te va a poder decir, papá. Decir. ¿Tú sientes que el niño...? No, sí lo quiero al niño. Yo ¿es quiero... tu hijo o no es tu hijo? No, sí lo siento, niño, pero a veces por las dudas que yo... Anteriormente yo me enteré cosas de ella. Ay, me enteré cosas de... Imagínate, Andrea. Pero yo, escúchame, le dije, lo firmé. Yo le lo firmé. Dije. No lo negué nunca. Pero escúchame, pues no se trata solamente de firmar un hijo. Yo le dije, uno lo firma dale para, que qué, para darle todo el amor. Sí, pero lo que pasa dale es que no 5 tenía, soles no tenía... o 10 soles diario. Yo no te pido que le des un montón porque tú eres el que nunca tienes. Dale, 5 soles o 10 soles, no tengo. ¿Tú puedes darle todo al niño? Sí, porque yo ya, no hay una, hay, ¿sí? una, hay algo que tú le has contado al equipo de investigación que ahí se genera esta duda. Que cuando tú estabas con ella y de pronto ella decía una frase... Ah, sí, cuando estaba con su hermana Paola, sí. O sea, cuando estaban afuera conmigo, yo llegaba a trabajar, ahí está el platillo volador. Era uno de los hombres que ella estaba. Que ella lo uno de los hombres que ya estaba. Como advirtiéndote, por si, sí, diciéndole por si acaso sí, ya está llegando ¿pero Luis, se va a dar cuenta. ¿Pero quién es? Platillo volador. ¿Pero quién es? ¿Tú lo sabes quién es? No sé, llámalo. ¿Tú tienes averiguando? ¿Quién lo voy a llamar? Sí, ya sabías quién es. ¿Y quién volador? Era supuestamente? ¿Quién es el platillo volador? Es su hijo. ¿De cuál hijo? A su hijo. De chino, que estaba en Argentina. Oye. ¿Quién es hija de quién es? Oye, ¿hija tú de a quién mis es? Hijos no, no lo tienes que meter no, acá. No, 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 acá porque estamos su a ver, vamos a hacer algo ya, vamos a regresar al set. Espérame un segundo, Jessica, espérame un minuto. Y voy a ir a conversar con Luis. Hay más personas que van a ingresar al set. Y luego abrimos el sobre y me esperas acá, ¿te parece? Bien, gracias, vamos. A ver. Jessica en realidad tiene todo el derecho. Ella decide si quiere ingresar al set o si quiere esperar en otro espacio el resultado del examen de ADN. Como ustedes ven, cuando hemos ingresado, ella se le ve afectada. No te quiere ni ver. Te detesta. No te quiere ver la cara. Yo no quiero que me vea la cara esa mía, Andrea. Yo no quiero que me vea la cara. Yo solamente he venido por la paternidad de mis hijos. ¿Por qué tantas mujeres, las mujeres con las que tienes hijos, te desprecian? Eso es lo que me llama la atención. Pero mala suerte he tenido desde que me meto que me inicié, ¿no? Siempre me gustaron las mujeres altas. Pobre. Y tuve mala suerte. ¿Qué tiene que ver que sean altas o que sean bajas? No, ¿qué ridiculez es esa? Ni es sabe qué hablar. Ver, porque yo le digo, se enrieda. Yo le digo a ella. Que ingrese Evelyn, que es amiga de Luis. Que ingrese Evelyn. Bienvenida, Evelyn. Adelante, por favor. La mujer es alta, dice. No tiene nada que ver aquí. Dicho sea de paso, Evelyn también buenas es alta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Quiero hacerle presente aquí a la señora que si no todo lo conozco, que estamos no viviendo aquí... Que la presento es muy amiga de Luis. Por culpa de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo estaba escuchando... ¿Puedo tomar asiento? Sí, claro, siéntate. Gracias. Siéntate. Yo estaba siéntate, escuchando ¿cómo? Atrás del CEP que aquí la señora mencionaba de que él no daba ningún apoyo a su pequeño, perdón, apoyo, no cumplió con alguna responsabilidad a su pequeño sin que no la veía a ella, ¿no? Yo, si es que no la veía si a ella. Es que no. Claro. Es mentira, porque yo le he acompañado a él en muchas ocasiones a dejarle los víveres y cosas así a su pequeño. ¿Qué víveres? Bueno, ¿qué víveres? Las cosas nunca que usted ha traído lleva. Ni un vívere y ni un sol nunca me ha dado a mí. No. Siempre yo sí he traído yo sus dos le tarros de leche ridículo para la semana y los pañales y una salchipapa, una alita y ya. Bueno, lo que le llevara. Y nunca ya, te he visto lo a ti. Que llevara. Bueno, porque ni por salía yo por no darle la cara. Exactamente, porque la señora nunca, él no pedía que salga tu mamá para darle lo que traía. O si no, no doy nada. ¿Qué? Para mentira. Una leche, un... para pero eso voy a salir. Lo que sea. Para eso. Así sea un caramelo. No, lo que sea, no, no porque te pedía. Mi hijo come todos los días. Exactamente. No una todos vez a la los semana. Días comen todos. No ¿ya? tan solo los niños. Bueno, todos contigo comen. Yo no tengo nada que hablar. Entonces no me dirijas la palabra si no tienes entonces nada que hablar no conmigo. No me dirijas tú a mí tampoco. No, yo no te estoy dirigiendo. Para estoy mí hablando con Andrea. No pero sé por qué tú intervienes. A ver. El tema aquí es el siguiente. No sé por qué se mete. Lo que quiero saber su marido, es... su mujer, porque él para con una y con otra. Ese, bueno, ese es Evelyn, lo que, ¿tú la tienes de una relación con Luis? ¿Puede decir ¿o son así amigos? Ahorita? ¿O están no, saliendo, no, conociéndose? Nosotros somos amigos de mucho tiempo atrás. Muchos años, sí. Yo lo conozco muchas a él. Yo he sabido de la relación con la señora, he sabido sus relaciones anteriores, porque como amistad siempre nos comentaba, él también sabe parte de mi vida. Nos qué hemos raro conversado. Que eres amistad y nunca te he conocido, porque yo conozco a todas sus amistades, mujeres y hombres. ¿Me va a dejar hablar la señora? ¿O? Sí, yo quiero escucharte. Sí, porque... Lo que pasa es que trato de escucharlas a las dos, porque evidentemente aquí hay mucha desconfianza. Lo que cree, sí, pues. Lo que cree Stephanie es que eres una amiga, que en realidad no eres me una interesa amiga, quién que sea. Realmente eres pareja de bueno, Luis. Eso ¿están saliendo que... ustedes? No, pero le pregunto, ¿no? No, para saber, realmente ¿se están conociendo? Somos amistad y nos conocemos no, hace mucho amigos. Tiempo. ¿Se quieren? ¿Se gustan? No, somos amigos, no de amistad. Hecho que los queremos porque estamos amistad. Como amigos. Como amigos. ¿Y se gustan? Bueno, ese es un tema que no viene al caso, creo no, yo. No, lo pregunto ¿no? por curiosidad.
No, somos amistades. No tendría nada de malo. Siempre participa en reuniones conmigo, con sus amigos. Es que no tiene mujer, que se le quede, porque todas se les corre, pues. Para con una, para con otra. A mi casa viene cuando quiere traer las cosas o verlo al bebé, yo no le dejo salir, porque para con una, viene con otra mujer. Así se lo quiere llevar a mi hijo. Viene con una mujer, viene con otra mujer, viene con otra, ahora pero ella ni la conozco. ¿Qué tiene que ver no eso acá? Sé. Si tú te tomas foto con tu pareja que tienes actual, con ¿y el bebé. ¿Te duele? No, no ¿te me duele. Es que tú estás sacando ese tema, pe. Te duele. No me duele. Te duele. ¿Por qué tú sacas ese tema? Persona, ¿qué tiene esa que ver? Persona, pongamos, hijo, y eres un conchudo, porque todavía dice Andrea, ay, qué buen padrastro le has escogido a mí, a tu hijo. A tu hijo, ni siquiera a mi hijo. A mi hijo, pero a tu hijo, que le da todo. Sí, pues para que veas. Y se deja cargar. Sí, con él sí se deja cargar. Yo no te reclamo de eso. Pero no es mi pareja, porque yo le he engañado. Como es tan bruto que me cree todo. Porque yo le digo hasta lo que meo y hago, me lo cree. Yo no te he reclamado. Todo me. Es un primo. ¿Por qué lo odias tanto? Por tantas cosas que me hizo. No tanto a mí, porque a mí eso ya pasó, no me interesa. Por lo que le está haciendo a mi hijo. Porque no le da. Es un ridículo. Tengo que estar mendigándole. Yo como sea, él piensa que el bebé no come todos los días. Ya se acerca la matrícula del bebé para el jardín. Le dije, fin de mes, claro, fin pero mes, acá, fin, acá de el mes tema, fin de mes tengo el plata. El tema, Stephanie, es que no pasa por si le da o no le da el dinero que obviamente a tu hijo le corresponde, sino que hay una duda. Pero si tiene duda, ¿por qué lo banderea a mi hijo? ¿Por qué dice mi hijo esto? ¿Se toma foto, lo pone por acá, por pero allá? Es que si estás en duda, no si estás en duda. El niño no tiene la culpa. El niño no tiene la culpa. Que ingrese Vilma. Que ingrese Vilma, que es la tía de Stephanie. La duda hace bienvenida por... Vilma, adelante, por favor, que quédate ingrese. Callado, mejor. ¿Cómo estás, Vilma? Estás que haces el ridículo. ¿Por qué me he traído? Buenas noches, Andrea. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué me he traído? Porque yo sé todo lo que mi sobrina ha pasado contigo. Obvio, sí. Todo, toda la cochinada. Eres un ridículo. Te voté yo. Me di el gusto de votarte de mi casa. Te traje policía. Me quedé la boca ahí. Tus cosas en la calle. Ellos eran mis amigos. De vergüenza. No venías a recoger. De vergüenza. Tus amigos. Pero eres un ridículo. Toda la vida ha sido así. Si tú lo tapabas, todavía siempre. ¿Qué le tapaba? ¿Qué le tapaba? ¿Qué le tapaba? ¿Con quién hombre entraba a tu casa? ¿Qué? ¿A mi casa? A la sala. Sí, ¿a mi casa? Ahí dormías tú, sin pagar nada. ¿Por qué te pegaron? ¿Por qué te pegaron? ¿Quién me pegó? Porque venías con una otra mujer. ¿Quién me pegó? ¿Eres santo tú? No, ¿quién me pegó? ¿Eres su hermano? ¿Su hermano qué? Porque me dejé pegar. ¿Por qué? Porque el policía me dijo que no tenía nada. Porque a mí también me insultaste. Mi hijo bajó, pero tuviste la suerte que el policía lo retuvo a mi hijo. A tu hijo le he visto un montón en la calle. Tu hijo se orina conmigo. ¿Ya? Dile así. A mi hijo, no hables de mi hijo porque tú te metes con mis hijos. ¿Qué me estás metiendo a tu hijo? ¿Qué lo metes a tu hijo? Mis hijos son mejores que tú. ¿Pero qué lo metes a tu hijo acá? Entonces no lo metes a tu hijo. No lo metes a tu hijo acá. Yo vengo por la paternidad. A ver, bájale la bolsa. Yo le he mantenido a mi sobrina. Bájale la bolsa. Yo le he mantenido a tu hijo. Yo le he mantenido. A ver, Evelyn, eres tía de Stephanie. Ahora, tú debes ser una tía bastante cercana, porque todo lo que le dices, se lo dices con una fuerza y con una rabia. Porque yo he vivido con ella, Andrea. ¿Y por qué ha aguantado tanto? A ver, explícame, es lo que no logro entender. ¿Cuántas veces, Andrea, yo le decía a mi sobrina, ¿qué haces con ese hombre? No sé qué le has visto a ese hombre. ¿Y qué te decía? No, terca también, se entercó. ¿Qué te decía? Me decía, no, déjame, o sea, tía, que no sé cuánto. Yo le digo, ¿pero qué? Hasta que salió embarazada. Ahí fue todo el... problemón. Ajá. El bebé, cuando ella fue a dar a luz, yo he corrido. Yo he estado con ella. No, yo lo llamé porque necesitaban para que las medicinas. Yo no tenía plata. Bueno, pero lo mínimo también es que cuando una mujer va a dar a luz, tiene que estar el papá y avisar. No, si yo lo llamé a Andrea. ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Me contestó. ¿Y a mí qué importa? ¿Qué? ¿Ya verás, pues? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me llames? ¿Así me le respondiste? Sí. Que quedemos... No, eso que después... Me llamó otra persona, su hija, creo que me ¿pero llamó. Estuviste o no en el parto? Sí, claro. Total. Sí, claro. A ver, no entiendo. Yo fui al ¿estuviste hospital? O no estuviste? Yo no, fui... Yo. Pensé, ¿y yo fui? No, no le he visto a la señora, no le he visto en ningún momento. Pero estuviste y la viste, ¿viste al bebé? Ella. Yo estaba con la mamá. Yo le llamé al día siguiente. Ella me llamó. Al día siguiente. No, el día del parto. No, mi tía. Yo. Porque los padres... Evidentemente los papás que se sienten padres, que quieren ser padres, dame un segundo, quieren estar en el parto. No quieren estar un día después del parto. Claro. No le importa. ¿Y tú por qué no estuviste el día porque del parto? No me avisaron, yo no sabía nada. Ya no tenía cómo irme bien. Pero me está diciendo que te avisó. No, pues. A mí no me avisó nada. Yo me traía. Entonces, me no te llamó. Avisó. Stephanie me llamó. Mi tía. Stephanie me llamó, me dijo. A ver, mi papá. Yo le voy a explicar qué es lo que está pasando el día de hoy.
Luis viene aquí al programa, ¿por qué? Como les dije al inicio, ¿no? Es una historia distinta a la que normalmente nosotros les contamos a ustedes. A ver, Luis viene aquí al programa porque tiene dudas de la paternidad, dudas de dos niños, uno de 10 años y uno de 4 años. Lo distinto en esta historia es que los hijos son de dos mujeres diferentes. No estamos hablando de una misma mujer. Estamos hablando de dos mujeres cuyos nombres son Stephanie, que está aquí a mi costado, y Jessica, que está en el otro espacio, lo que ustedes la han conocido, que ya no quiere ingresar. Ahí está, la están viendo ustedes. Respetamos además el hecho de que no quieran estar aquí sentadas y por eso les damos otro espacio para que puedan además estar cuando yo lea el sobre con el resultado del ADN. Las dos, obviamente, han permitido que sus dos hijos se sometan a un examen de ADN, que es lo que está pidiendo Luis. Luis los ha reconocido a los dos, los ha reconocido, pero tiene dudas. Yo les he dicho muchas veces que yo estoy sorprendida con las cifras, ¿no? En el laboratorio, BioLinks nos han dicho que más del 30% de hombres que van de manera privada al laboratorio a pedir un examen de ADN porque tienen dudas de la paternidad, pues resulta que del 100%, más del 30% sale con un resultado negativo. Es decir, que no es el hijo. Entonces, no son historias aisladas, son historias que suceden con una frecuencia realmente aterradora, porque debe ser terrible, si me pongo en el lugar de algunos hombres, estar criando un hijo, darle el apellido a un hijo, abrazar a un hijo, proteger a un hijo cuando realmente no es hijo tuyo, cuando estás dudando todo el tiempo. Por eso llegan tantas historias así aquí al programa, porque esto se da en la vida real, sucede en la vida real. Es más, les doy otra cifra más. En el mundo, de 100 hombres, uno está criando un hijo que no es suyo y que no lo sabe, ¿ah? Y que no lo sabe. Vamos al video de BioLinks, que ahora sí voy a regresar con los resultados de estos dos exámenes de ADN. Jessica, porque vamos a leer el resultado del niño mayor, el niño de 10 años. Jessica está en otro espacio, ya no le voy a volver a preguntar porque Jessica ya dejó claro que su hijo es hijo de Luis. Si se siente mal, porque hace unos segundos le he visto, está sintiéndose mal, para que el paramédico pueda darle un vaso con agua. La idea es que todos se sientan bien aquí. A ver, son historias difíciles, pero también entiendo que ustedes vienen por una verdad que no les permite vivir, ¿no? Una duda que no te permite vivir en paz. Está ahí y está Jessica, está siendo atendida por el paramédico. Resultado de la prueba de ADN del niño de 10 años. La madre, Jessica Magali Cerrón Álvarez. Y ahora vamos a saber si es que tú eres el padre del niño de 10 años, al que no ves, ¿hace cuánto tiempo? Ya más de 6 años, 7 años. 6 años. De 10 años. Entonces lo has visto cuando tenía 4 años. Dos oportunidades, hermano, ahí sí. Lo llevé. ¿Dos veces en 10 años? Sí, le llevé dos oportunidades al recreativo acá. Entonces, ¿qué te voy a preguntar? ¿Cómo te voy a preguntar si realmente sientes algo por él, si solamente has visto a un niño de 10 años dos veces? Y la última vez que lo viste tenía 4 años, entonces... O sea, nunca lo dejaba, ella no me lo dejaba ver, pero no, o sea, sí iba de viaje, para de viaje. Pero a ver, es muy fácil muchas veces... Bueno, primero voy a leer los resultados y después te voy a decir algo. Luis Alberto Ávila Morales, este es el ADN del niño mayor, el de 10 años, el hijo de Jessica, y luego voy a abrir el otro sobre del niño de 4 años, que es hijo de Stephanie.
vamos a hablar del niño de 10 años, entonces. Luis Alberto Ávila Morales. Sí es el padre. Sí es el padre. No hay dudas. ¿Tienes algo que decir? Sí, ahora sí me siento más tranquilo. Me siento una tranquilidad que, ¿no? Tener ese... esa sangre que, ¿no? De después de las dudas que hay, ¿no? O sea que me siento como padre, que siempre me trata. A veces, por las dudas. A veces, o sea, para un ratito, para un ratito. Yo no sé qué... ¿qué responder a veces? Toma, no me cumplas con mi hijo, te voy a hundir. Dale, vas a ver, maldito. No, podrido, decir? Te vas a acabar. Podrido, vas a acabar. Todo lo vas a pagar. Yo todo. Quisiera que para médico lleve a Jessica a otro espacio para que se sienta mejor. Que lleve a Jessica a otro espacio. Entiendo que está en shock. A ver, también es que con tus respuestas, las respuestas que tú das a veces son respuestas tan indiferentes que cualquier mujer se indigna, enfurece. Lejos de contribuir con el alivio, más bien contribuyes con la rabia, porque, a ver, si dices, ahora sí me siento más tranquilo, dos veces en 10 años que hayas visto a tu hijo, dos veces, claro, una como madre se indigna. ¿Eres mamá también tú? Claro. Claro, pues, a ver si hablas con tu amigo, porque una respuesta así a cualquiera indignaría. Ay, ahora sí me siento más tranquilo. ¿A quién le importa cómo te sientas tú? Discúlpame que te lo diga, pero estamos hablando de un niño de 10 años. Al que has visto solamente dos veces, un niño que necesita a su padre y tú eres un padre ausente. Y no me vengas a decir que bueno, que tú has querido acercarte, pero no te han dejado, pues porque para eso hay leyes. Uno podría ir con un policía, tú lo has firmado, tú tienes derechos. No podrías nada. Ir con un policía, corroborar a través de un parte policial que no te permiten ver a tu hijo, pedir ir al juez, pedir un régimen de visitas. Entonces, no me friegues, pues. Hay un montón de mecanismos, de herramientas que tú puedes utilizar, herramientas legales, para pedir ver a tu hijo. Y que te digan, no, es que no me dejan. No, pues. Que no más quieren. De verdad, es increíble lo que uno escucha. Por eso es que Jessica está así. Vamos al otro examen de ADN. Tengo aquí el resultado. Muchas mujeres, mujeriego, pero para ser padre ya cambia. Que te quiero ver cuando envejezcas, a ver si vas a tener muchas mujeres a tu lado. Discúlpenme, pero, a ver, ¿qué les puedo decir? Sí sienten lo mismo que yo, ¿no? Sienten lo mismo, ¿verdad? Ustedes, mamás, papás. Lógico, pues. ¿Cómo es la vida, no? Al final uno envejece y las mujeres no creo que estén a tu lado, te voy diciendo, ¿eh? Los que están, ¿quiénes son? Los hijos. Cuando eres un buen padre, una buena madre. Esa es la verdad. Piensa en eso, ¿eh? Resultados de la prueba de ADN. Te voy a volver a preguntar, Stephanie, lo mismo. Quiero que me digas la verdad. Discúlpame que te lo pregunte de esta manera, pero lo tengo que hacer. ¿Es tu hijo, el niño de 4 años, hijo de... Sí, lamentablemente. Sí. Sí es. Lo que determina el laboratorio BioLinks a través de este segundo resultado es lo siguiente. Luis Alberto Ávila Morales. Niega un hijo que en realidad ahora son dos hijos. Pero no digas eso. Son dos hijos. A ver, está. ¿Quieres decirle algo? No, o sea, lo que pasa no es que. No me digas que también estás tranquilo. No, por no, favor. No, o sea, no, no es que no. Sea una tranquilidad, mi ayuda, que a veces, oye, a veces por las dudas. Tarado. Por no, las dudas. No, ¿tú has estudiado? Bueno, tampoco hay que insultar, Estefani, ni siquiera para hablar. Pero no es lo único que sabe hablar. Yo creo que me entiende a veces por las dudas. Qué tranquilidad para hacer, él. Entonces, yo quiero ahora adelante. Vamos a hacer algo. Primero quiero hablar con el doctor Miguel Alegre a ver qué nos tiene que decir o qué les tiene que decir. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. ¿Cómo está? Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? A ver, aquí está Luis... Y está Stephanie, la madre del niño. ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Qué es lo que tiene que hacer Luis?
en relación a Luis y Stephanie, ya que no hay ningún proceso judicial y hoy pues ya hay la certeza de que eres el padre, indicó que tenía algunas dudas, por eso es el programa de hoy, pues lo que se le recomienda es que ambos lleguen a una conciliación respecto a la tenencia, régimen de visitas y se fije una pensión de alimentos. Para de esta manera evitar todos los trámites que a veces toman su tiempo en el Poder Judicial. Perfecto. Entonces lo que tendrían que hacer es conciliar para llegar a un acuerdo, pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, etcétera. ¿Ustedes están de acuerdo en conversar con el doctor Miguel Alegre para que nos ayude? Sí, sí, está bien. Perfecto, doctor Miguel Alegre. No hay nada más que decir. Entonces ellos van a salir ahorita, en unos minutos, y se van a encontrar con usted. El único que le pediría es como madre de mi hijo, que perdón, o sea, perdón todo lo que he hecho, perdón por lo, o sea, por todo lo que he hecho, ¿no? Y le pido perdón, ¿no? Porque a veces todos cometemos errores. Entonces, de ahora en adelante llegaremos a una conciliación para pasar lo que es los deberes, como es como padre responsable, okay, como debe ser. Gracias, doctor Miguel Alegre. Yo sí te digo algo, Luis. Yo creo firmemente, estoy convencida, de hecho siempre lo decimos en el programa, que nunca es tarde para volver a comenzar. La pelota está en tu cancha. Tú tienes dos hijos, no hay ninguna duda, entonces compórtate como padre. Todo bien que estés con mujeres o que tengas una relación, eso en realidad es un tema tuyo. Pero el hecho de que tú estés al lado de una mujer, de una o de dos, eso ya es problema tuyo, no tiene nada que ver con el hecho de que tú seas papá de dos niños. No tiene nada. Y créeme, ¿eh? Porque los años pasan. He visto muchos hombres que han envejecido que al final se han quedado solos. Tienes tiempo, 10 años, 4 años, mira todo el tiempo que te queda para poder acercarte a ellos y generar un vínculo tan bonito. Y te lo digo como mamá, no hay nada más hermoso que el abrazo genuino de un niño. Nada más bonito. No sabes cómo te va a llenar el alma. Hazme caso. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias. Gracias, gracias también por haber venido. Gracias, Evelyn. Gracias también por estar, Andrea, aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Gracias, Vilma. Gracias, Andrea. Gracias. Es cierto, los años pasan, ustedes saben, la gente envejece, deja de ser joven. Realmente son tus hijos los que van a estar al final de tus días, ¿no? Así es la vida. Un padre cría un hijo y luego, ¿qué sucede después? El hijo es el que está cerca del papá, el que lo ayuda, el que lo protege, porque así es la vida, así es la vida. Ustedes lo saben. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos, nos vemos. Muchas gracias. Chau.